thank you to be here. And I hope it's okay to speak soon. It's better English for you, right? Well, I just put this image first because I would try to spend a little bit what time where I went through housing and urbanism. The city grows, and I grew up near São Paulo, and I always had this impression in Brazil that we cannot control, and that we lost the fight somehow on governance to the big metropolis and how we are dealing with the city today, especially in Brazil. So this scheme shows the, how many inhabitants you have per hour in the city. And so, and going through this situation, we start to do to find issues on how to do things. And we have today a lot of ONGs, organizations, commoning of spaces, and I went through that somehow. I have an ONG, which is Instituto Casa. We try to work with this convergence between art, society, and architecture, dealing with the housing idea, and trying to see the house as something, see architecture as culture, and trying to implement quality on urban planning. And also, so I will show you two experiences today that I did, that I worked with other partners, the urban quality label and a pilot project of urban planning. The urban quality project label, it's a project, it begins with the Vale Foundation. I don't know if you know the company Vale. It's a company in Brazil, a huge company of Minério. And they work all through Brazil with Minério, and they have a urban impact in their action, right? Because of their mining, new cities grow around with a fast velocity. And so they try to help these cities on having a better situation and a better housing situation. So Vale Foundation, it's an ONG linked to this company. They asked 2 years ago to Instituto Casa, this ONG where I work with, to participate in the elaboration of the urban quality label. I will explain what's that later for you. Well, Casa Institute, I spoke a little bit about that. It's we try to create interaction between architecture and art and other fields, and we try not only, we have different fields of actions. We work with culture, making exhibitions, lectures, research, applied research with universities. We have a partnership with UQI, with FNJ, ETH in Switzerland. And we also try to help institutions, cities and governments in political urban planning situations. And so, the urban quality label, it was the first experience we had in this Vale company. And it was a challenging idea, because at the beginning, they had a partnership. We are dealing, well, they had a partnership. Vale Foundation had a partnership with the Ministry of the Secretary of Housing Ministry in Brazil, and they had a partnership to bring quality to Minha Casa Minha Vida program. I don't know, I think all of you heard a little bit about Minha Casa Minha Vida. It's the hugest program of social housing we never had in Brazil. We have almost 4 million houses under construction. And the deal was, how could you bring the quality through this? And we had this idea together that maybe it's possible to have a free system of controlling of some roles that you could improve. I'm mixing a little bit the order, sorry. So that is what we see today of the scenario of Minha Casa Minha Vida, something very repetitive, the same buildings all around Brazil. This is in Rio de Janeiro. And the question is, how in a neoliberal system of construction we can improve rules? How today we don't have the control anymore on how cities are done, and we are either they're done by the inhabitants themselves, 40%, more than 40% of the houses of Rio are in favelas, either they're done by huge companies, and they are just interested in profit. So which kind of system could we improve to, again, have something of architecture again?
And it's hard for the cities to organize themselves. The cities are very young in Brazil. The administrations have 10, 15 years of experience sometimes because the city grows very fast. So they don't have the experience of urban planning, and they don't know how to control it. So the idea of a label is, is to bring equality by a dynamic system. And we hope with this system that we can provide the qualities that later the owners themselves bring to those houses, right? For the layer, for the quality label, we try to work with the idea of collectivity, diversity, flexibility, sustainability, and urban drawing and architecture. It was a challenge to think that we could put architecture and urban planning in roles. And it was, could you do some roles for architecture? Is it possible? So we organized the label with two partners. We had consultants, we had the university together with us, and we organized them in 15 criteriums, going to the city, to the neighborhood, to the housing itself. And when you think about the city's criteriums, the idea was first of all try to work with the families and try to improve social projects doing with social participation. So how it works? We had 15 criteria and in total 40 guidelines. Each guideline is 1 point. The more points we have, the more extra money we have for build your own house. So if a generic Minha Casa Minha Vida is 100,000 reais, Vale will give more 30% if you give the 40, if you make the all the criteria of the label. So we try to inverse the scheme where the builder have try to make the, because in Brazil the company receives 100,000 reais to build a house, and he will try to make the worst house he can with that because he wants to have money, right? So he will try to put it down. And with the label idea is that more quality you have, more money you receive to build your house. And so I will just pass through very fast in some factors. For example, for the family participation, we tried that each square should have a social meeting, and the inhabitants for one Minha Casa Minha Vida neighborhood, they should decide the collective center they will build together. If it's a gallery for children, if it's a social sport club, and they should participate on the drawing of this building and on the landscape drawing in a way that they could, by this way, they could meet themselves and also appropriate the square, not only just to bring a program, but also security and friendship between the inhabitants. About the urban quality also, we asked them, because in Minha Casa Minha Vida we don't have squares well planned. The condominiums, they are closed, and the streets doesn't go through the city and don't connect the neighborhoods. So we have really closed walls in the middle of the city. So we also give points or money, let's say, for those who make the streets connected and who justify the implantation of the squares. And they should justify, in a way, the different kinds of square they build. Civic square, big civic squares, if they have, for example, more than 1,000 houses, they should have at least one big civic square. And having small squares for proximity, for small shops, but also inner and semi-private squares. We had an estimation also of area, for example, that for each house you should have at least five square meters of public space. So it was like a statistic and pragmatic work trying to bring possibilities for those projects. And also about diversification, we could not repeat more than 40 times the typology of house. So different buildings should be done in the same project. For the streets also, we are saying the amount of opening you should have on the streets to make lively streets. And we
also try to promote arborization, trees, that 50% of the public space should have vegetation, and also flexibility for the houses, in a way that the inhabitants should have the possibility to change it, for example, a two bedrooms in a three bedrooms. And we have a special criteria where the house should be at least 15% bigger than Minha Casa Minha Vida was. Then we could provide a third bedroom, making this flexibility. And also to provide the possibility that the house could grow up somehow with a balcony that you could close or go in a vertical way. So that was a challenge somehow. And then we tried to, with Value Foundation, try to organize a pilot. And we did it, a pilot operation in Paraupebas. The pilot operation is coordinated by Fundação Bem de Bilhão. Fundação Bem de Bilhão is a foundation specialized on the fight for social housing, as the exhibition we have underneath here. And they have a technique for social working and for how to improve architecture in groups and in participatory process. So I was one of the architects working for Fundação Bem de Bilhão in this pilot operation. So it was 500 houses, and we should improve the label, the urban label quality, the urban quality label in this operation. So that is the land. We're closed by other Minha Casa Minha Vida operations. And different than Minha Casa Minha Vida, the normal Minha Casa Minha Vida, here we had the figure of the architects which are working together with the inhabitants. So we had meetings with the 500 inhabitants to decide how the urban planning and the house were. So this is about Bento Bilhão Foundation. They have this expertise and this knowledge. And Arke is the architecture office co-author also with me on this project. So this is the methodology somehow, and everybody speaks about social. It's something fashionable, but it's very hard to make a social process. And I could learn with Foundation Bento Bilhão the time it takes and the investment of years together with the people who are going that we work with, and the way at least that you make the group, that you make people work together, and that you cannot abandon, and that so it's a consistent, a permanent work of doing together somehow. And those are some steps that we did. We visit the land, we visit the house of the people where they live. We try to understand what they need, if they work in the house or not, if they, how many children they have in average. So the first, I will go step by step. Well, those are some images of the wood houses they have there. So this was the first meeting with the, not all the inhabitants were there, were just 380 more or less. And the first exercise was, what do you want for your new houses? Draw and write it. So they were totally free to decide and draw. And with the drawings they did, we're trying to make a comparison with the guidelines of the we had before, and to see which of them were more important to improve or to on the project. And well, of course, we cannot compare one by one. So some of them, so we did some statistics with the wishes they had, and we had this feeling that two or three bedrooms were enough. Actually, we saw that with three bedrooms is okay, because one is for the couple. In one you could put four girls, another one you could put four boys. So the important is to split boys and girls somehow. And so they were conscious that too many bedrooms was not realistic also. And also the importance of the garden was very, because in this city there was no buildings with two floors or three floors. So everyone wanted the garden somehow. And well, that's the garden wishes they had.
And also the importance of having a washing area for the clothes and for from the kitchen. The kitchen is an important space. And for the neighborhood, they wanted squares and schools and hospitals. And so in the second exercise, the spoken map, they should place where they live, where they go to buy stuff, food, clothes, where they work, and where they make leisure, swim in the river. And by this way, they could see that in the neighborhood they were moving through, there was nothing almost. So they could see that they need a school, they need a square, they need shops. So in the third exercise, they group by group, they were divided by 50. 50 was already the size group of a condominium, not a condominium, but a condominium group later. So with 40, 50 people, so we still can have a meeting together. So it's a size that you can still decide and have a common meeting. So group by group, they situated on the master plan where they wanted the squares, near from the school, here to the bus stop. So very fast we could see with the dynamic that this should be a civic square. And also many of them were speaking about plantation and how you say horta? Small farms. We went through a systematization later of these wishes, right? And the fourth exercise was to build their own neighborhood. And we did a game with small blocks, and each block is a house, and the green area is the minimum green area you should have on the label, and also the blue was the collective area of co-working or lunch festivals, party spaces or meetings, or the collective spaces for the housing, and the red one was from the shops. And so we should place it in a community that cannot do shop. But we are thinking that later, when it's allowed, or either it could be also a small production of food, you sell it by yourself, like an informal job. So we are playing with this blog, and the result was just very nice, because we have a spontaneous urban feeling about what's good or not. And with this game, well, first thing they did, they put all the blocks as small houses, individual ones. And they could see that all the houses could not fit on the land. So they started to put the house one over the other, and they saw it was a lot of small buildings without many quality. And then they start to put them together somehow, and remember what they did in the exercise the day before. And they start to make facades and small private squares, here we had more public square in the middle of this big island. And this is another figure, like Palais Royal. This group wanted a big forest here, and they want really a ring all around. Each group had their own wish. And what we did later, we took the wish of each group and we tried to make a block house with this wish, with this urban planning wish. So this was the ninth group, they were younger, and they were not crazy. They did some metabolistic implantation. This was the exercise about doing their own houses. And it was interesting to see that with 60 square meters, putting their own furniture, we could see how they wanted to connect with for some groups who are more important to have a big living room or a big kitchen. So we're trying to make typologies also by group. And we took this information back and we tried to make a generic master plan with that and to show them back to see if it was okay with some possibilities. Possibility 1, 2, and this was a general meeting with them showing how the house would be. We were trying all the time to be very ludic, and we had real scale of objects, and making architecture as a game, finally, to be interactive. We don't see that authorship is not possible,
But the authorship is the game between what you can give and what they give together. And this was the typologies we had at the end, with all the time this extra area that could be a bedroom or not. So you could have an office in this extra area, bedroom, or... And you could improve also a palace that was not common in... So this was the master plan, finally, with the civic square, with a private street going to the school, and here is more garden, a small farm, collective. So they decide which kind of collective area they want also. So here could be a church with some marketplace, not a church, but all kinds of foods that could be done there. And those were the blocks with 40 inhabitants each time. This is kind of some... This is not the final project. We don't have a final project. It's all the time under construction. The project at the moment, it's waiting to be contracted by the government, because the Minha Casa Minha Vida 3 is under definition. So we are half contracted. We wait for the liberation of the money. So this is kind of one block that was dealing with this ring idea, the group that wants to have this ring idea with the forest on the middle. And I just show you some small film of 1 minute. Vai abrir. Tem som. Tem. Veio para o microfone aqui, não quer? Certo. Deixa eu só. Eu vou tentar colocar o cabinho para ver se nesse computador. Tem som. Aumenta o volume. Tá todo. Tá bom, o computador tá todo. Deixa o cabinho então. Não, there's no volume. Ah. We did all this in 2 months, all this participatory process. So some people of France are saying that was, I mean, when I was discussing with other people, participatory process don't take too long time. We can't do just this step, I think, just the possibility that people are involved with the creation of their own house is so important in a way that just to have this start can change, I think, the way that later they live on their house and they have this property together. So, yeah, that's it. Duas línguas medianamente dominadas, uma é português e outra é espanhol, e a última nessa hierarquia é um inglês arranhado. Alguém prefere que eu fale espanhol? Prefere um espanhol ou português? Português. Português, então português. Ok. O que eu vou apresentar aqui é o... a proposta para o concurso do Porto Olímpico, que aconteceu em 2011. E o que me interessa, talvez, de trazer de, como parte do debate é a grande escala, a larga escala, o projeto da Manchinha Branca, dentro de uma silhueta do Rio de Janeiro.
o programa en aquel momento de ese concurso era muchas miles de habitaciones hoteleras con objetivo de albergar a mídia que viria durante os Jogos Olímpicos e futuramente esas milhares e milhares de habitações hoteleiras se transformarían en residencia para muito convencional de sala quarto, sala dos quartos. Então o programa era extremamente repetido, o qual colocava uma condição inclusive genérica para após a Olimpíada. Un grupo nos decidimos participar de ese concurso apenas para tener algún tipo de reflexión con convicción de que a gente no iba a ganar nada, no era nuestro objetivo obtener premiación ninguna. A gente iba a concorrer con equipos del mundo entero, con parceiros locales. Teníamos la convicción de que a gente no tenía chances ni pretendía tenerla. En ese contexto, una de las preguntas que a gente se fez era, creí que una de las preguntas que a gente se hacía era intentar pensar un proyecto que fuese imaginado desde aquí, desde nós brasileiros. Entonces, esas preguntas comienzan a formatar una serie de vocabulario arquitectónico a partir de alguna especie de historia de arquitectura moderna brasileira, y no necesariamente de arquitectura moderna brasileira, sino también de algo que podías entender como una paisagem entendida como natural y artificial en la ciudad. Ahí, de aquí a poquito, voy a explicar un poquito. Esos elementos son elementos que van transitando por ese vocabulario de arquitectura moderna, como por ejemplo aquel edificio curvo, que es un edificio corbusierano o de Fiji, o este edificio aquí, que podría ser un SESC, desde el punto de vista programático, la escala de un SESC, que es un programa cultural con enorme suceso aquí en Brasil, y con una especie de copán por cima, copán no sentido de la cantidad de habitación que el copán tiene por cima, no por la que están formados. Así como edificios prototípicos que voy a explicar más para frente. Ese programa do concurso solicitaba hotelería 5 estrelas, hotelería 4 estrelas, un enorme centro de convenciones de larga escala, de centro de exposiciones que sería utilizado pocas veces y la mayor parte de las veces estaría vacío, como acontece con un centro de exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que lo que nos interesó es dividir dos escalas que el programa solicitaba y el lugar estimulaba era un lugar de un centro cívico de escala de bairro y un fórum de escala de metrópoli. Todo eso como espacios de representación. O lugar de intervención del proyecto, ese canal, era Francisco Vicalio, para quien conoce Rio de Janeiro, más o menos se entiende. Y de este lado el lugar que se estimulaba para moradía colectiva y de ese otro lado la parte destinada más para esa escala metropolitana de hotel 5 estrellas, 4 estrellas y o centro de convenciones. Lo que a gente está presentando aquí son esos programas públicos que nos interesaba más lo que a residencia en sí, a residencia capaz de fornecer un tipo de escenario para programas públicos. Esas dos manchas verdes serían esos espacios de representativos a escala metropolitana del lado derecho, que es llamada de fórum, y ese espacio aquí del centro cívico, la izquierda, abastecido por mucha habitación y una malla urbana más consolidada en volta. Ese centro cívico se constituye a partir de todo ese vocabulario de residencia en volta, tomando escalas de sobrados aquí para ese lado y una escala de mayor verticalidad para Francisco Vicalio. Y lo que más nos interesaba es esa placa como centro cívico que creaba una relación de encuentro y mucha permeabilidad con un bairro en volta y ese edificio, que es el edificio SESC, que está en la ponta, que es un edificio que tiene un SESC por baixo y un copán por cima, insisto, desde el punto de vista programático.
E essa placa que estão vendo aqui é uma placa com uma série de programas de serviços públicos, escola, creche, posto de saúde, etc, etc. Nesse processo, entendendo que a gente não ia ganhar concurso nenhum, a imagem não é nada, me interessava muito, mas o que se interessava, umas reflexões que nos estavam contaminando nesse momento, a partir de outro projeto que estávamos fazendo em Niterói, o hotel, era entender a importância da qualidade urbana, desta espécie de rodapé urbano, dos primeiros níveis da cidade, e uma espécie de distração para os níveis superiores da cidade. Então esse rodapé urbano era uma espécie de inversão qualitativo entre o que convencionalmente acontece nos edifícios, onde a maior qualidade está, obviamente, para que está mais para cima, né? E mais para baixo é menos importante. Então, este edifício, que é dessa larga escala, este edifício Sesqui, que tem um Sesqui aqui por dentro, moradia, residência. E esse Sesqui ia contaminando, ia se inserindo por dentro desse programa. Este edifício tem 40 por 40 metros, tem o óculo de um panteão romano, nesse espaço central aqui, e uma praça deste conjunto de habitações, que é esse Copan por cima. Todo esse corte dessa residência, que é essa unidade hoteleira, tem um corte que nós no escritório chamamos de corte Jaraguá. Jaraguá é do edifício Jaraguá de Paulo Mendes da Rocha, que é um corte que justamente fabrica uma espécie de pequeno desnível de 5 degraus, que vou mostrar um pouquinho melhor mais na frente. Esta placa que aqui está por baixo fabrica como dois tejos, um tejo inferior e um tejo superior. Estou chamando de tejo 1, tejo baixo e tejo alto, entendendo que a palavra térreo tem a ver com a questão pública. Então, não seria nem subsolo, nem sobresolo, sino que são dois térreos. Ali, na ponta, consigo entender essa escala que vai caindo até uma relação com os sobrados do contexto desse local e um corte à la Marsella, nesse edifício aqui, lá no extremo, edifício público. Então, aqui aparecem essas duas peças principais, que é essa peça topográfica de elevar o solo a mais 5 e fabricar todo um sistema circulatório de pedestres a mais 5 e viário no zero, mas que tanto no nível 0 como no nível 5 há uma ideia de térreo e não uma ideia de subsolo e sobresolo. E do outro lado existe essa espécie de construção dessa montanha, uma montanha oca, que esse programa de exposições de larga escala que seria utilizado apenas algumas vezes durante o ano. Quando não fosse utilizado, era a nossa pergunta que geraria para a cidade. Esse programa geralmente gera uma espécie de assassinato urbano, de uma morte em volta, porque só funciona poucas vezes durante o ano. Então, o que nos preocupava era como trazer uma condição paisagística e de uso mais intenso a esse centro de exposições. Este aqui é o centro cívico, essas setas vermelhas indicam acessos a esses programas públicos de creche, de farmácia, posto de saúde, ingresso para a escola. E esta é a entrada, essas são as duas pernas poderosas com circulações para o edifício Sesqui e para a habitação que ficaria em volta, então teria quatro portarias, então é um edifício que funciona com muita intensidade nos eventos culturais que o Sesqui fornece e também funciona com muita intensidade que os milhares de habitações que tem lá para cima. Então existe uma ideia como de tirar partido dessa extrema densidade, um delírio do Rio de Janeiro, proposto pelo próprio programa. Aqui vamos subindo de nível, esse é o tejo 2, o tejo alto, que é aquela praça, com aquela escola inserida na placa. E esses diferentes pavimentos, onde vai ser repetindo esta situação de salas de menor escala, em volta dessas pernas estruturais, que tem 40 por 40 metros, um programa de acesso ao Sesqui, esse miolo com piscinas e edifícios públicos dentro, abraçados por habitação. Que uma imagem está faltando aqui, não sei o que aconteceu. Então, esse edifício se constitui como um edifício de larga escala nesse território. Esto aqui é a perimetral, quando a perimetral existia ainda, né? E a relação com o mojo de la nube pequeña de Anapón.
o Fórum no otro lado, la verdad constituía una especie de niolo, ese centro, de esos salones de exposición dentro de la montaña. Nosotros lo entendíamos como un enorme elefante, un elefante blanco, que realmente destruiría esas ciudades si no tuviese algún tipo de mediación con ese contexto inmediato. De ahí que esa montaña es rodeada por esos edificios de hotelería, 5 estrellas, 4 estrellas, etc. Y recupera una especie de inversión también. Rio de Janeiro tiene una historia de demolir mojos, mojo de castelo, de destruir mojos. Aquí estábamos proponiendo construir un mojo, una montaña, que tuviese una plaza elevada a más 30 metros de altura, que ese plató que recuperaría una idea de espacio público en altura. Ese artefacto extraño, que significa esa subida por dentro de esa montaña de 30 metros de altura, y que acontece en ese centro de exposiciones, y conseguiríamos hacer con que eso, que durante una exposición, cualquier sujeto que esté en una exposición, asfixiado en una exposición, foge y recupera contacto con esa paisaje artificial de la montaña. Y por su vez, estos edificios que rodean esa montaña son edificios que recuperan una especie de lugar frecuente en la ciudad de Río de Janeiro, que es el edificio contra montaña, que son esas situaciones de encosta. Ese es nuestro elefante lá dentro. Y aquí son esos 30 metros, donde tienen tres pavimentos de salones de exposición, en esa especie de canyon interno, y esa montaña que iba subiendo a esa cota más 30. Y aquí estábamos rodeando esa plaza, esa montaña, con un programa diverso, un programa solicitado pelo concurso, de una manera bastante contaminada entre programa y entre montaña. Estas son las dos piezas de esta topografía. Y aquí aparece este edificio Fórum, con sus 4 salones de exposición, con todos sus sistemas circulatorios, o tal canyon que vinculaba a hotel 4 estrellas con hotel 5 estrellas, y un programa en volta y absorbiendo esa topografía y dando apoyo a ese nivel central. Esto ya cota a cota, subiendo, y todo que es cinza son áreas exteriores, donde yo podía fugir de una exposición, una asfixia de estar dentro del nivel de la montaña. Ese programa es un programa hotelero, de planta corporativa, de planta de salas. Entonces, ese programa variable solicitado por el concurso, para mí se transformó en una especie de una oportunidad para contaminar con programa la propia topografía de la montaña. Esa montaña más 30, evidentemente, tenía una especie de apelo iconográfico del paisaje en la ciudad. Ahora, voltando a residencia, a pequeña escala, y a cuestión cualitativa, la cual se está discutiendo aquí en el workshop, que me parece estimulante, a una cuestión cualitativa de larga escala y una cuestión cualitativa de pequeña escala de habitación. Las preguntas que se hacen justamente en un periodo muy corto de tiempo, cómo construir rápido en una tecnología local bastante pobre. Nuestra construcción carece de sistemas tecnológicos sofisticados, entonces la idea era cómo producir una construcción simple y repetitiva. De ahí la tipificación, repetición y como consecuencia una economía. Y por otro lado, algo que acho que en aquel momento no estaba claro para nosotros, y hoy yo veo como un atributo posible de ser enxergado en el trabajo, es la cuestión genérica da repetición. A planta hotelera es una planta justamente muy genérica, donde la unidad, siendo tan pequeña, es posible ser agrupado entre unas y otras y al mismo tiempo divisible. Y todo eso tiene que ver con circulaciones muy eficientes y acceso a cada unidad de pequeño tamaño. Versailles.
Isto é o Corte Jaraguá. O Corte Jaraguá na minha intimidade, na verdade, na intimidade de quem trabalha perto de mim também. Este Corte Jaraguá, o apartamento Jaraguá, o edifício Jaraguá de Pablo Mendes Rocha, justamente fabrica esses 5 degraus em um quarto de nível, com que permite uma circulação muito baixinha, de 2 metros de altura, na coletiva, e a unidade, ultrapassando esse nível, com 5 degraus, permite uma vista e uma ventilação cruzada de um lado para o outro. E esse enorme problema da habitação coletiva com circulação lineal dos projetos modernos, aqui tenta resolver a questão da intimidade do barulho. Porque o movimento moderno apresentou vários exemplos com janelas altas, com passarelas afastadas, mas a conversa e o barulho do chuveiro, quando eu passo do lado do banheiro, continua existindo. Então, há uma falta de intimidade sonora. Aqui, com essa pequena laje e essa boca, o barulho não teria como subir na janela seguinte. Esse Corte Jaraguá acontece em todo o edifício César. Esse desenho, eu queria apresentar que uma mesma tipologia residencial ia se distribuindo em diferentes situações muito repetidas dessa planta de toque quadrada de 20 por 20 metros, com núcleo central extremamente compacto e eficiente, e era a melhor forma para a resistência contra vento. Programas de tão altura precisavam uma forma quadrada ou redonda. A melhor era redonda, mas a redonda é muito mais fácil de industrializar, e a quadrada é a seguinte, não é uma questão de eficiência geométrica elementar, não? Então, nessa parte da direita, o que entendíamos que, apesar de um programa que partia de uma unidade habitacional muito repetida, esse vocabulário de edifícios mais anônimos, como aqueles repetidos, menos anônimos como edifício Fiji, ou edifício Copan, ou edifício do Fórum, apresentava diferentes situações da escala da qualidade urbana perante uma qualidade da unidade residencial. Aqui aparecem fragmentos dessa escala do rodapé urbano. Também está muito escuro aqui está mais claro na minha tela. E estes são esses edifícios tipo que iam aparecendo. Esse tópico de vestígios era uma tentativa muito sutil de produzir elementos de fronteira. Elementos de articulação de algo que era muito repetido, elementos de baixo impacto construtivo, como são essas residências que abraçam os sobrados, e que iam tomando a escala de um contexto muito mais, de uma granulometria bem menor. Ou aqui existia um galpão que hoje em dia foram mantidos, né? Lá na região portuária de Francisco Vicalho, e este edifício era uma tentativa muito sutil de como um artifício de fachada de painéis metálicos recuperaria um pouco a memória daquele galpão, de uma maneira evidentemente muito abstrata. Mais uma vez, tem essa questão da topografia, esses mojos e mojoches, como uma espécie de tentativa de projetar desde aqui, já que somos cariocas. Priscila, eu tenho aqui, eu queria complementar uma outra parte da apresentação. Você quer fazer uma tradução simples? Você acha que sim? For those of you that doesn't understand Portuguese, the thing is, this project that David presented was part of a competition. The competition for the harbor in Rio de Janeiro. His project was basically most concerned about public and private spaces. If I'm wrong, just correct me. Public and private spaces and how they interact together. And also about housing and how housing could have also mixed use inside the same building and how those things interact together. So, is there anything else?
that I can tell that it's super important because the presentation was pretty long. Yes, yes. It's okay. The English is so bad. Sorry. It's okay. Thank you. Tenemos segunda parte de la presentación, muy rápida, que tiene que ver con una experiencia constructiva que estaba aconteciendo en paralelo, que este edificio en Niterói, que es el hotel, donde nos existe una preocupación también entre la larga escala y la pequeña escala. Esto apenas para producir algún tipo de congelado entre lo que significa un trabajo que nosotros encaramos como grupo, de una tentativa de pesquisa, de propuesta, una crítica propositiva sobre el problema de la densidad, que, y en paralelo estábamos proyectando este edificio y construyendo este edificio. Obviamente, esto aconteció en 2011, esos son detalles constructivos que interesan. Que interesa un poco a escala de ese. De esos artefactos icónicos y de esa relación también de jodapeo urbano que acontecía en este edificio, que fue fácil de defender con nuestros clientes en la época, de producir un investimento muy bajo. Aquí en Rio de Janeiro, un edificio de esa escala sería feito todo de vidrio, pele de vidrio, con bastantes mármoles brillantes y mucha pele de vidrio y algunos chifres que fican bonitos. Y lo que nos interesaba aquí, entre tantas cosas, no era el único interés, me interesa hablar de esta relación ahora. Lo voy a presentar de manera muy rápida. Es un trabajo de investigación académica sobre el tema del MAT, del MAT Building en su aplicación a la vivienda, y entonces por esto MAT Housing, que se desarrolló dentro de un máster, que es el Máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible en Barcelona, y que voy a presentar la semana que viene en Sao Paulo, en el segundo congreso internacional de la vivienda. Bueno, entonces, antes de todo, me gustaría, antes de hablar de unos casos concretos de MAT Housing, un poco de hablar de la historia, ¿no?, que, de la construcción de estos sistemas, para que podamos entender cómo se han desarrollado y qué características tienen.
Entonces, a la mitad del siglo XX, hay la crisis de la arquitectura moderna, ¿no? Nos acordamos de los IAM, de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, y a un punto llega un grupo, lo que se llama el Team Ten, donde encontramos personajes como Edison Peter Smithson, Aldo Banay, Giancarlo De Carlo y muchos arquitectos más, que, digamos, empiezan como a entender que la arquitectura que se tiene que desarrollar, que tiene que construir, ya no es la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Ya hay un momento de ruptura con esto. Entonces, la arquitectura que ellos proponen es una arquitectura que se basa, digamos, sobre el movimiento del realismo social, ¿no? Sobre entender la realidad por cómo es y proponer unas soluciones, proponer nuevas soluciones, ¿no? Que ya no son las soluciones del movimiento moderno, para responder a sus problemas reales. Y entonces, ¿qué proponen? Proponen esencialmente unos nuevos sistemas de arquitectura, ¿no? Entonces encontramos unos sistemas que son los clusters y otros sistemas que son los smart building, ¿okay? La diferencia que está entre estos sistemas y la arquitectura moderna es muy fácil, entre comillas, ¿no? La arquitectura moderna es una arquitectura que propone sus objetos dentro del hábitat. Tengo un hábitat, dibujo un edificio y lo pongo allí, sea que sea un edificio de vivienda o de cualquier otro uso. En cambio, ellos entienden que ya la arquitectura tiene que razonar sobre sistemas y no sobre objetos. Y entonces, otra cosa muy importante es que entienden que la persona, el usuario del edificio, el usuario de la ciudad, tiene que participar en el proyecto, tiene que ser un elemento activo en el proceso de participación. Y hay que entender una cosa muy importante. He hablado del proceso de proyecto, proceso de participación. Un proceso lleva a otra cosa, que es el factor temporal. El tiempo es importante en el proyecto. Ya no vamos a entregar un objeto terminado en sí, sino que entendemos que un edificio, un sistema, tiene una vida después que el arquitecto lo entrega. Hemos dicho que los representantes más importantes son el Team Ten, pero dentro del Team Ten, los arquitectos, los pioneros en la construcción de esos sistemas, que ya de hecho empiezan a construir esos sistemas antes de su primera teorización, son Candinis, Josh y Woods. Candinis, Josh y Woods son tres arquitectos de tres diferentes nacionalidades, se conocen gracias a Le Corbusier, y van a trabajar en la experiencia Atbat en Marruecos. Allí lo que descubren es el mundo de la casba, el mundo compacto, un mundo muy denso, muy poroso, y lo que intentan hacer, como son arquitectos racionales, es racionalizar, ¿no?, este mundo de la casba, este mundo que parece así tan caótico. Y de esta racionalización, básicamente, nace el smart building, ¿no? Aquí vemos en estas dos fotos de aquí abajo, aquí a la izquierda, es un diagrama, o sea, un diagrama de crecimiento de un proyecto muy importante que dibujaron, que es la Libre Universidad de Berlín. Entonces hay esta parte central, ¿no? Y aquí no se ve muy bien, pero es como una flechita que dicen a dónde el sistema, digamos, dónde puede crecer. Y la foto al lado es también un proyecto muy emblemático, que es la reconstrucción del casco antiguo de Frankfurt en Alemania después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que nos hace entender que, como ya no hablamos de objeto arquitectónico, sino que hablamos de sistema, o sea que ya es un concepto más abstracto, el sistema lo podemos aplicar a una escala de edificio y a una escala urbana, como un sistema nuevo, un sistema urbano. La primera conceptualización del smart building la hace Edison Smithson en 1974, cuando en la revista Architectural Design escribe un artículo How to Recognize and Read Smart Building. Entonces, ¿cómo reconocer, ¿no? ¿Cómo reconocer y leer el smart building? ¿Qué hace Edison Smithson? Entonces, hace una cosa muy interesante, ¿no? Ya el artículo, esa es una curiosidad. Sabéis cómo se lee una revista, ¿no? Como un periódico, se lee así, volteando las páginas así. Entonces, su artículo ya está escrito a 90 grados, ¿no? Entonces, la revista se lee de esta manera. ¿Por qué? Porque ella propone un artículo que ilustra este concepto del smart building a través de la construcción de una genealogía, ¿no? Entonces, empezar por el ejemplo, por el edificio, por la arquitectura, por el sistema más cercano a ella, y intentar buscar las raíces de ese sistema volviendo hacia atrás. Y nombra, digamos,
unos proyectos, cuál es el Hospital de Venecia de Le Corbusier, donde vemos un Le Corbusier que pasa de la arquitectura de objetos y a la arquitectura de sistemas. Y el otro ejemplo, ahí abajo, de la Free Universidad de Berlín, de Candiris, Josi y Bums. En este artículo, Las Milson hace un esfuerzo, ¿no? Además de construir esta genealogía, encuentra tres reglas, que son las tres reglas que, según ella, son las que nos permiten definir qué es un mad building. Estas tres reglas, es una regla de la primera es la interconexión, quiere decir que un mad building está hecho de módulos que se pueden agregar entre ellos. La segunda es la posibilidad de crecer y decrecer, entonces un sistema puede crecer o decrecer en el tiempo. Y la tercera es que para ser un mad building tiene que tener la posibilidad de cambiar en el tiempo, de cambiar sus configuraciones. ¿Qué pasa? Que esta teoría en el 2001 recibe una primera actualización, donde un arquitecto inglés, Timothy Hyde, escribe un artículo, Autoconstruct an Architectural Genealogy, donde hace una crítica constructiva, digamos, a la teoría, digamos, de Ellison Smithson. ¿Por qué? Porque esencialmente Timothy Hyde entiende que esta teoría sobre los mad building, estos criterios sobre los mad building, llevarlos a la contemporaneidad, ya tienen unos límites muy duros. ¿Por qué? Porque ella categoriza, hemos dicho, según estas tres reglas, el mad building, pero de la contemporaneidad los ejemplos son mucho más variados, es una contemporaneidad, perdón, mucho más compleja. Entonces, el Timothy Hyde, digamos que introduce, ¿no?, una nueva visión para, digamos, entender el mad building. Entonces, esta visión inclusiva que él da al revés, digamos, de Ellison Smithson, es una visión que nos permite de abrir todo el abanico de aquellos edificios, o mejor dicho, sistemas que pueden pertenecer a estas categorías. Una cosa que quería introducir, que tengo en otra presentación, esta, digamos, de las más cortas, pero muy rápida, y que sería interesante a reflexionar sobre el término mad building, ¿no? Porque es como un término que podemos partir en dos, mad y building, mad como tejido, como trama, ¿no? Es un sustantivo. Y el término building lo podemos entender como sustantivo, ¿no? Entonces como edificio, o más en su obsesión como verbo. Entonces, building, construir, proceso, ¿no? Y es allí, digamos, que entran las dudas también de Timothy Hyde a respecto del artículo de la Smithson, porque la Smithson no da una definición de qué es exactamente un mad building, sino dice, se llama mad building y tiene esas tres reglas. Y digamos que para nosotros, digamos que estudiamos este sistema, o para quien lo va o quiere proyectar, es importante esto, el building entendido como proceso, ¿no? Como algo que estamos haciendo, algo que se va a hacer, que se va a desarrollar, ¿no? Y que puede cambiar, porque es un verbo, ¿no? Bueno, en mi investigación lo que hice fue básicamente repetir a lo bestia, brutalmente, a lo que hizo Ellison Smithson, con las debidas actualizaciones y revisiones críticas, ¿no? Entonces, lo que me propuse de hacer es como un vaciado de ejemplos, de todos los ejemplos que encontré cuando desarrollé, digamos, este trabajo. De hecho, ahora he encontrado más, pero todavía no están dibujados. Unos ejemplos que van desde el 2008 hasta los años 40, de todos aquellos ejemplos, digamos, de Met Building o Met Urbanism, entonces de proyectos ya de partes de ciudades que tenían esas tres reglas, digamos, como base de las Smithson más sus debidas categorizaciones. Bueno, y ya he dicho, se encuentran diferentes proyectos, por ejemplo, hay el proyecto que se ve allí en la tercera fila, la tercera foto, que es el barrio de la Malagueira de Álvaro Siza, a Évora, en Portugal, o el proyecto de la ciudad horizontal en Milán, o unos proyectos, digamos, más conocidos de esos arquitectos de estrella, como Morphosis, el proyecto de vivienda social en Madrid, en el barrio de Carabanchel, o como Big, o otros equipos, digamos, muy famosos. De todos estos edificios, para proponer un análisis y después una evaluación, lo que se hizo fue dividirlos en categorías según unos criterios, ¿no? Según, digamos, unos rasgos que tenían. Entonces, esta primera división nos da lugar a cuatro categorías que se diferencian como, vamos a ver. El primero, el Met Countryside. Entonces, el Met Countryside es como una categoría de Met que, según yo, en su fase de proyecto,
o ya cuando están proyectados, digamos, es un MAT que no tiene problemas con los límites. ¿En qué sentido? Es un MAT que se construyó, que se ha construido dentro de tejidos o dentro de, digamos, terrenos que tenían unos límites muy débiles, y entonces por esto ya tienen una forma de agregarse que es mucho más, digamos, orgánica y tienen menos problemas. Y el ejemplo que he elegido son las casas patios en Toulouse-Lemirail, en Francia, de los arquitectos Candidis, Josi y Bulls. La segunda categoría es el Met Roof. Entonces es un Met techo en la realidad, ¿no? Es un tejido, una alfombra, ya que se ha levantado del suelo y ha dejado toda la planta libre, ¿no? Entonces un espacio fluido, un espacio donde hay otro tipo de vida, ¿no? Y el ejemplo es un ejemplo muy interesante, que es de un arquitecto que sale, digamos, que estudiaba con Otto van Eyck, que es Piet Blom, que construye este edificio en una pequeña ciudad de Holanda. El tercero es el Met Object, un ejemplo muy interesante de OMA, de Rem Koolhaas. Es un ejemplo de vivienda que se construye en Fukuoka, en Japón, en 1991, que nos proporciona, digamos, quizás esta complejidad que entendía Timothy Ike, ¿no? Con esta actualización del artículo de la exposición. Porque vemos ya que aparece en el nombre la palabra objeto, ¿no? Es un sistema que se transforma en un objeto, y después entenderemos por qué. Y el último es el Met Hybrid, el Met híbrido. ¿Por qué? Porque, digamos, une a las características y al tejido de la caspa, ¿no? Al tejido del mat, unos bloques verticales de vivienda, ¿no? Para responder a un contexto urbano. Está construido por Morphosis en Madrid, en el barrio de Carabanchel, que es un barrio de vivienda social. Estos ejemplos han sido investigados, analizados según estos cuatro criterios. Un criterio, digamos, criterios que tienen que ver más con cuestiones de geometría, cuestiones de movilidad, y otros criterios que son más cualitativos, ¿no? Entonces tenemos el encuadre urbano y la movilidad, la geometría, hablamos de los espacios intermedios y de las convivencias de usos. Este es el primer ejemplo, el Met Countryside, construido en 1961, y es parte de, y esto me gusta siempre decirlo, es parte de un proyecto mucho más grande. ¿Por qué? Porque a Candidis, Josi y Bulls le dan el proyecto básicamente de todo el barrio de Toulouse-Lemirail, toda Toulouse-Lemirail, que ellos parten en tres barrios y de esos tres barrios construyen todo. Construyen todas las viviendas con diferentes tipologías MAT, tipologías a cluster, construyen universidades, construyen las calles, construyen cualquier cosa, digamos. Y quizás esta también es un tipo de razón de por qué eligieron este tipo de tejido, ¿no? Que es un tejido muy, digamos, con estas conexiones muy orgánicas. Este es el núcleo principal, digamos, de esas casas patio, que está construido por dos tipos de tipologías que se diferencian porque la tipología B, que es la de arriba, tiene una planta de arriba. Muy bien, analizados según estos criterios, vamos a ver, tiene una densidad baja, y la cosa muy interesante que hace, que después vamos a ver también al final, es que pone, digamos, toda un área verde, ¿no? en los límites de la intervención, y ponen esos elementos amarillos que son los garajes, ¿no? Entonces aquí ya el MET aplica una teoría por la cual cambian los flujos externos, cambian cuando de externos se transforman en internos. Entonces el coche ya no llega a entrar dentro del sistema, sino que, digamos, se deja, está obligado a estar dentro de esos garajes, y toda la circulación interior debería ser peatonal. Hemos visto que a nivel de geometría se construye todo alrededor de un patio que con un movimiento, digamos, giratorio, crea todo este tipo de agregación. Es muy importante ver, creo interesante ver cómo este tipo de giro geométrico crea también estas áreas, que son estas áreas verdes, que son esos espacios intermedios a pequeña escala, ¿no? A la escala, digamos, de la tipología, ¿no? Entonces pasamos por el parque, todas las calles interiores, y ya llegamos a los espacios de acceso. Es como una continua transición. Una lacra que se puede, digamos, atribuir a este proyecto, pero es por esto que hay que analizarlo dentro de todo el conjunto de Toulouse-Lemirail, es que es un conjunto, este proyecto de estas villas patios monofuncional, solo hay vivienda, no hay otro tipo de uso. Entonces, digamos que hay un tipo de vida urbana, digamos, muy,
muy dormida, ¿no? No hay vida de calle, allí no pasea nadie, son espacios vacíos, ¿no? Y esto puede generar, digamos, también problemas de seguridad y muchas otras cosas. Este es el Metroof de Piet Blom. Piet Blom lo que hace es, digamos, es muy interesante. Allí hay un fragmento de la planta baja, se ve que la planta baja es bastante compleja, donde se alternan ejes peatonales a ejes rodados, donde pasa el coche, ¿no? Y la característica principal de la cual tiene el nombre de la categoría es que es un sistema que se levanta sobre pilotis. No se deja toda la planta central libre. Allí se ve en el encuadre urbano, digamos, que deja una plaza, entonces entiende que el espacio público es importante cuando se va a integrar al proyecto. El espacio público tiene que entrar, ¿no? En este caso, en la planta baja, dentro al núcleo central del proyecto, que es esta plaza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a Piet Blom le dan, cuando Piet Blom consigue el terreno donde construir este edificio, alrededor no había nada, ¿no? Si vuelvo atrás, ves que hay como aquí todo un tejido urbano, ¿no? Cuando se construyó este edificio no había absolutamente nada, perdón. Entonces, después que se ha continuado a construir la ciudad, digamos que este mat que quería crear un tejido, en la realidad se ha quedado como un objeto allí perdido, ¿no? Un fragmento urbano perdido en esta manzana. Pero en cambio, digamos que gracias a su geometría, gracias a la elección de levantar esta planta baja, ¿no? De levantar el mar, tener la planta libre, ya vemos que está bastante bien conectado con toda la red vial del barrio y permite, digamos, de recorrerlo de la planta baja de manera muy fluida y permite otra cosa, de tener unos espacios indeterminados en la planta baja, que son los espacios donde se puede tener, digamos, un tipo de arquitectura provisional, una arquitectura de la improvisación, ¿no? Son esos espacios indeterminados interesantes. A nivel geométrico, el edificio es muy interesante porque analizándolo, lo que hace es crear como un ritmo de barras, que es un ritmo de barras perpendicular a los ejes, digamos, de la planta baja, a los ejes de la circulación. También son interesantes los espacios intermedios, ¿no? Porque si nosotros pensamos a todas las dinámicas que hay en este edificio, yo me acerco de la calle al edificio, bajo, paso abajo, entonces ya estoy en el primer espacio intermedio, ¿no? Entiendo que puede ser un espacio, entre comillas, público, porque de hecho público a nivel legal no es, ¿no? Pero entiendo que ya está cambiando un espacio. Tengo mis recorridos peatonales, llego en estos puntos, que son estas plazas, por así decirlo, donde hay todo el sistema, digamos, de recorrido vertical, de las escaleras que me llevan arriba, donde tengo otro espacio, digamos, intermedio que me lleva a los accesos a las viviendas. Y otra cosa muy importante es que el arquitecto entiende que ese sistema, para vivir y no sobrevivir, como hacen muchas arquitecturas, necesita de tener otros usos. Y entonces, claro, hay también los comercios, ¿no? Que dinamizan la planta. De hecho, una curiosidad, cuando yo pedía el material sobre este edificio, hablé con una persona que estaba creando el museo para este arquitecto, ¿no? Y el museo para este arquitecto fue implantado en este edificio, porque para él este edificio es como uno de los más importantes. El tercer ejemplo, un ejemplo más reciente, de 1991, del despacho de OMA, de Reculas, y es un ejemplo también muy interesante por diferentes razones. La primera, que es el encabezamiento de todo ese sistema arquitectónico que proyecta el arquitecto japonés Arata Isozaki, ¿no? Viendo entonces el encuadre urbano, se entiende que el proyecto que se le pide a OMA, el proyecto que se le pide a Reculas, en la realidad es el proyecto de dos edificios, así como el proyecto que se le pidió a Steven Owen, que es el edificio al lado, así que tiene sus dientes, ¿no? Se le pide de proyectar un edificio, y en cambio este tipo proyecta así un edificio, pero a raíz de una tipología media. Y ahora voy a explicar el porqué. Vamos adelante. Entonces, hemos dicho que es la cabeza de ese sistema urbano, y según lo que podemos ver en el tercer esquema, él propone dos tipologías diferentes. Una tipología de vivienda para 5 personas y una para 3 personas. Pero vemos otra cosa que nos sugiere el diagrama, que por la forma que tiene el edificio, estas tipologías, estos módulos, que serían como la primera regla, ¿no?, de Edison Wilson, ya empiezan a modificarse, ¿no? Empiezan a modificarse, empiezan a tener otra forma. Esto es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque en este caso el arquitecto entiende que sus reglas sobre las cuales se basaba todo el sistema, esas reglas de agregación
estos mundos que eran el núcleo de la creación ya pierden valor si la ponemos en una mesa con al lado las reglas del contexto urbano, ¿no? Entonces, para construir un proyecto que se integre al contexto, el arquitecto entiende que su parrilla, su red geométrica, tiene que modificarse respondiendo a las reglas de la ciudad. ¿Okay? Este discurso después lo vamos profundizando. Se ve ahí la parte, digamos, de la geometría, que es muy interesante también. ¿Por qué? Porque una geometría, que es la geometría perpendicular de la vivienda, que está en la parte trasera, se ve interrumpida por el bloque, por el espacio que tenemos delante, que es un espacio de comercio. Entonces aquí ya la presencia de más usos, digamos, va a joder, en ese sentido, no sé si es palabra en francés, la regla esta de la perpendicularidad, pero lo que hace es reforzar el carácter urbano. Es un edificio que tiene una fachada hacia la calle, que se relaciona con la calle, que tiene un diálogo con la calle y que no se cierra hacia ella. Y muy interesante también es el discurso sobre los espacios intermedios y los excesos. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar por ejemplo, del perímetro duro que el edificio tiene hacia la fachada, digamos, donde pone el comercio, en cambio, toda la parte, digamos, de atrás, que es esta, de donde hay los accesos a la vivienda, es mucho más porosa en relación a la ciudad, ¿no? Y entonces, si hablamos de espacios intermedios, nos acercamos al edificio a través de los diferentes recorridos peatonales, penetramos en él a través de esta porosidad y desde la planta baja hasta la última planta, digamos, de la vivienda, que estas viviendas son planta baja más dos, toda la secuencia de espacio va del más público que está en la planta baja a lo más privado que está en la última planta. Entonces se ve como desde el nivel urbano hasta el nivel, digamos, del detalle de la vivienda, están pensados los espacios intermedios. El último ejemplo, que de hecho es el ejemplo que cuando yo empecé a estudiar todo este tema, ¿no? Quizás por la forma, digamos, de construir este tejido, por las fotos, yo pensaba que era el más mat de todos, en realidad es el peor. Esto es lo que no se debería hacer nunca en la vida, ¿no? Y voy a explicar un poco el porqué. Es un ejemplo de mat híbrido, es un edificio de vivienda social, entonces que tiene, digamos, unas categorías fijadas de habitantes. Se construye en Carabanchel, que es un barrio, digamos, de la periferia de Madrid, se coloca en esta manzana, que tiene una forma, digamos, muy particular, y si lo vais a visitar, yo he ido, tuve este placer que se transformó en desilusión cuando lo vi, o sea, cuando conocí esta arquitectura, digamos, puede ser interesante en planta, ¿no? Cuando uno ve el plano, pero en realidad verla contextualizada, digamos, pierde mucho, porque no tiene ningún tipo de diálogo, ¿no?, de relación con el contexto. El objetivo que quería lograr aquí el arquitecto con este proyecto de vivienda social era lo de recrear el ambiente de un pueblo típico de España, ¿no?, con sus callecitas, con sus viviendas blancas, con esos espacios de sombra y de vegetación. Propone 7 tipologías diferentes por la trama, digamos, esta trama que está aquí abajo, la trama del Met, y estos dos bloques más altos que se relacionan con las calles, digamos, las calles del barrio. Entonces, a nivel de encuadre urbano y de movilidad, aquí, por ejemplo, podemos ya empezar a sacar conclusiones. Me voy a adelantar, ¿no? Vemos en el primer esquema que la manzana tiene esta forma particular, así como las tenían, digamos, o la podían tener, la de Oma. Pero aquí, en cambio, lo que hace el arquitecto es lo que yo defino como un ejercicio de universidad, ¿no?, de primer año, ¿no? Tiene una tipología, y esta tipología la repite en este vacío de la manzana, pero no llega a entender que la manzana no tiene lados, digamos, perpendiculares, sino que tiene este lado con esta curva, donde estas tipologías ya tienen problemas de relación. A nivel, digamos, de movilidad, funciona de una cierta manera porque tiene esta avenida central que es un espacio donde pueden entrar los coches para ir al aparcamiento o de paso peatonal, y toda esta serie de calles laterales que son las calles que dan los accesos a las tipologías individuales, digamos, a las tipologías del MAT.
Espacios intermedios, también por los espacios intermedios podría ser un ejemplo interesante, porque tenemos diferentes maneras de entrar al edificio. Tenemos este eje central, del eje central pasamos a estas calles, tenemos todos esos vacíos aquí, ¿no? Que son como estas plazas. Entonces hay, sí, digamos, una sucesión de espacios que después nos lleva al espacio privado de la vivienda. Eso también hace un error. No sé si por culpa del arquitecto, pero al final el edificio va a tener esta lacra, que es un conjunto monofuncional, solo es vivienda. Y de hecho, todos los vecinos con los cuales yo hablé no les gusta vivir aquí, o sea, odian este edificio. Además de, ¿por qué? Porque además de todos los problemas, digamos, que puede haber creado el proyecto en sí, entonces no tener otros usos, tener ese tipo de tipología, proponer esos espacios donde estas calles laterales, digamos, se transforman en verdaderos pasillos muy estrechos que da pena pasar, también el edificio tiene muchos errores, digamos, constructivos y muchos problemas de impermeabilización, de muchísimas otras cosas, debido a quizás la falta de presupuesto. Entonces, para sacar unas conclusiones finales, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, por ejemplo, cuando en el caso de Toulouse de Mirai los arquitectos tuvieron la posibilidad, ¿no?, de crear un tejido, todos ellos, ya, digamos, no tienen problemas, porque ellos definen cuáles son los límites, definen la tipología, lo definen todo, y por eso, digamos, pueden construir como un proyecto interesante. Así como en el caso de Toulouse-Lautrec, como en el caso de la caspa de Pierre-Blanc. Otro concepto interesante es lo del Nexus World, que pone un perímetro duro, ¿no? Pone un perímetro duro, un perímetro que modifica esta parrilla modular, que es la parrilla del MAT. En cambio, el perímetro duro del Carabanchel 11, del edificio de Morpheus, no consigue relacionarse con la calle, creando una serie de espacios residuales. Espacios que no son de nadie, porque hay que entender también una cosa, que es una cosa súper importante, ¿no? Que cuando nosotros hacemos una línea en la hoja, en un papel blanco, se transforma en algo en la arquitectura. Y este algo hay que administrarlo, hay que gestionarlo, ¿no? No es algo que está allí y funciona solo. Entonces, sobre todo cuando se habla de vivienda social, donde hay una normativa de gestión, donde hay un ayuntamiento que tiene que gestionarlo, todos esos espacios, tengo ganas de levantarme y estoy aquí. Bueno, todos esos espacios que están en estas esquinas pertenecen a la manzana, que es del edificio. Entonces, es superficie y la realidad como el edificio ha perdido. Pero estas no las cuida nadie. Son un basurero al aire abierto. La gente tira allí basura. Son los espacios que no le pertenecen al edificio, aunque podrían ser. Bueno, también el tema del crecimiento, que era este tema que quería mucho Ellison Smithson, digamos que cuando no tenemos problemas de límites, sí que el MAT puede crecer en cualquier dirección. De hecho, lo de la caspa podría seguir creciendo hasta que no llegara a la calle esta, a esas calles de abajo, ¿no?, donde allí ya el sistema tiene que interrumpirse. Pero, digamos, es como una provocación, porque la realidad es el sistema de Pierre-Blanc, que dibujó Pierre-Blanc, es así tan bueno que sí, a la calle puede llegar sin problemas. En el sentido que hoy, si tenemos dinero y la posibilidad de hacerlo, le podemos enchufar otros módulos y el sistema podría crecer. Aquí es el discurso que hacía sobre lo de OMA, que se podría trasladar también a lo de Carabanchel, donde se ve en la realidad que el estudio tipológico que hace OMA son estas tipologías, que después, cuando cogen este perímetro duro, ya pierden o adquieren superficie. ¿Okay? ¿Se entiende esto, no? Lo ves por la forma. Estas han perdido superficie y estas han ganado, respecto a estas dos, que son las tipologías horizontales. Y otro tema quizás sobre el cual se debería reflexionar es que cuando uno ve un tejido ya, en el caso por ejemplo de OMA, hablamos de MET Object, donde el sistema MAT se ha transformado en un objeto, entonces OMA ha entendido que tenía que sacrificar las características del MAT puras y duras de crecimiento para lograr con la transformación pasar a un objeto y entonces respetar, digamos, las características del contexto urbano. Esto no lo hace, o lo hace parte, digamos, a Morpheus, que crea todos esos espacios residuales. Pero ¿qué pasa? Que cuando el MAT, digamos, sino que no se vuelve objeto, pero y se queda trama, pero no pueda crecer por unas cuestiones de límites de manzana, quizás se debería pensar en cómo una estructura pueda crecer hacia el interior, ¿no? Crecer dentro de sí.
Y para terminar, tenemos los espacios intermedios, que ya hablamos, espacios intermedios muy complejos e interesantes de la casba, ¿no? La porosidad de OMA, y en cambio este perímetro muy duro y muy mal dibujado, según yo, de morfosis, que pone, por ejemplo, aquí en estos dos lados, que serían los accesos a las viviendas, de las simples puertas de casa, ¿no? Entonces vosotros estáis en la calle recorriéndola para entrar a vuestra casa, y en la calle, en lugar de ver los escaparates de las tiendas, vais a ver una puerta de 2.10 por 1, ¿no? Que no da el acceso a una tipología, sino que da el acceso a la calle interior del edificio. Entonces ahí ya hay un problema también de entender qué es esta puerta, ¿no? Qué es el espacio interior. El tema de la convivencia de usos, es mejor evitar que tener edificios o sistemas monofuncionales, sino entender que como son sistemas, es mucho más interesante aplicarle el hecho de tener más posibilidades dentro del sistema de más usos. Y esto es lo que hace muy bien Piet Blom en la casba y el Nexus World. El Nexus World se ve muy bien porque plantea esos comercios en la planta baja que dan hacia la calle principal, y entonces este edificio vive y este edificio aporta algo positivo a la vida de la calle y a la vida de la ciudad. Y lo mismo pasa con el edificio de la casba, con el sistema, donde todos esos bloquecitos verdes que están aquí abajo son comercios, restaurantes, bares, kioscos, y entonces la gente que no es del edificio, sino que vive por ahí, tiene relación con este espacio, ¿no? Y entonces allí ya se podría abrir como discurso todo el discurso de Jane Jacobs, de los ojos de la calle que es vivida, de la calle segura, y no de un gueto como en los otros dos ejemplos. Entonces, para cerrar el discurso, y nos vamos a tomar una cerveza, que ya es la hora, hablando del emplazamiento y de la movilidad, uno podría pensar, ¿no?, cuando tiene que ver con un MAT, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo proponer un nuevo tejido urbano? ¿O puedo adaptarme al contexto? Entonces, en cualquier caso de los dos, digamos que el tipo de elección que se debería hacer no es una elección geométrica o tipológica, no es elegir simplemente una tipología y una geometría y aplicarla, sino es la actitud crítica del arquitecto, que tiene que entender que el MET, antes de todo, es un sistema, y esto hay que tenerlo muy claro. Si es un sistema no puede estar desconectado de la ciudad, porque tiene que estar conectado, porque si no sería un sistema aislado que no acabaría de funcionar y no acabaría de desarrollarse. Un sistema finalmente digamos poroso. Si hablamos de módulo y geometría, digamos que podemos construir una geometría a partir de un módulo, es lo que ha hecho Piet Blom con la casba, ¿no?, en lo de crear barras y dándole un ritmo, crear una geometría, o digamos, deformar los módulos a favor de la geometría del conjunto, ¿no?, que es lo que vemos en el proyecto del Nexus World. Quizás sería mucho más interesante en los contextos urbanos contemporáneos, digamos que están bastante ya construidos, sino petados en algunas ciudades, la posibilidad de crear módulos a partir de la geometría del solar. Entonces, al revés, no a partir de un módulo, sino a partir del solar. Y esto quizás nos pondría delante, nos proporcionaría más posibilidades de crear un proyecto, digamos, más complejo. Hablamos ya que en los contextos urbanos contemporáneos, ya proyectar una parrilla a MAT y tener, digamos, esa cosa de crecimiento ya es muy difícil, porque son contextos ya muy, muy construidos, pero que había esta posibilidad de un crecimiento interior. Y los otros dos puntos, espacios intermedios y acceso, que vemos que ya el MAT, por ser un sistema, puede tener muchísima calidad y variaciones de espacios intermedios, así como de convivencia de usos. Es un sistema, no es un edificio que empieza con un programa predeterminado, entonces puedo jugar con muchas variables. Entonces, la contemporaneidad no necesita una solución ideal. A veces, muchos de nosotros quizás intentan encontrar una solución ideal para solucionar un tema, porque una solución ideal, la mayoría de las veces, o siempre, digamos, no es ideal, porque genera inflexibilidad, no genera la flexibilidad que hay o que requiere a cada contexto, cada sociedad, cada cultura es diferente. Y otra cosa, que en este redescubrimiento del MAT, quizás gracias a las revisiones teóricas, habría que entender que antes de todo, y vuelvo otra vez al principio, vuelvo a ser aburrido,
Lo que hay que rescatar del MAT es el hecho que son sistemas y que son indeterminados, ¿no? Son indeterminados. Si está el arquitecto a su actitud crítica, digamos, enfrente al contexto y a las necesidades, lo de darle un cierto grado de determinación. Yo he terminado. Muchas gracias y que la paséis bien. Presentation here, very different, yeah? And then I think they have shown us two important things for the project, and maybe for our finishing this workshop. I think it was very clear the relevance of understanding that to build house is to think about the urban scale and the building scale. Yeah, all the presentation have tried to show this. The other thing is yesterday it was very clear in the presentation the importance of the complexity of the project. And when I was first listening to Nanda saying about this project that meant a lot about the context that people live there, and after I saw this of Diego that has brought more about the concept. And then it was the third one that showed us a very deep study about the mat housing. I was thinking that to achieve this complexity, it's you have to try to mix both things, context and concept. And it is very hard to try to bring rules. I was thinking when Nanda also was presenting, the difficulty that is to bring rules to the project. And I was imagining what Diego would do in Porto Olímpico if he had some rules to follow. And you have shown all this, how hard it is to follow rules without bring some mistake to the context. So I think the thing I try to ask here and for reflection is what kind of rules are needed for housing? What kind of rules you need when you project housing? And it's something we are trying to give to the municipality. Municipality is very worried today because they have some very rigid rules, and the city is total productive without rules. It's
part of the city. Even in Saint Carvalho, if you see more carefully, it's all without me. So I will leave to you to talk, to comment, to ask our guest about the presentation and to reflect about what you think is important to have as rooms for housing project, for a housing project. Digo esto porque cada sociedad es diferente, ¿no?
Entonces quizás unos proyectos de vivienda que podemos aplicar aquí, poblados, digamos, humanos, que podemos aplicar aquí en Río y en otras culturas no se podrían aplicar. En otras culturas no existe la autoconstrucción. Entonces yo digo que dentro del proyecto de la vivienda entran muchísimas, pues es una cosa muy amplia, que de hecho no sé si un arquitecto lo puede solucionar todo. Y de hecho me gustó la primera presentación que había en esos talleres como participativos, por lo que yo entendí. Porque yo creo que nosotros arquitectos, teniendo una mirada un poco más abierta en lo que pasa allí cada día, podemos aprender mucho más quizás de lo que se puede aprender en una universidad. Estando atentos y viendo la vida en realidad como lo que allí tendría la misma vivienda, pero yo voy a dedicar mi tiempo con una cerveza porque no tengo nada para decir. Esto lo le había propuesto ya ahora antes. Coincido con vos. La cerveza.